gracias, Ale. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto poder saludarte, saludarlos ustedes. Ya es viernes, algunos salen a tener actividades, algunos se van de viaje y es por eso que les traigo tal información sobre las condiciones meteorológicas. Les comparto que el frente frío número 37 recorrerá el noreste y el oriente del país, lo que va a ocasionar lluvias en Oaxaca y Chiapas, así como evento de norte en Tamaulipas y Veracruz. ¿Pero qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país? Para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas, vamos a comenzar con el norte, con Durango. Para este día se espera nubosidad con 24 grados como máxima temperatura, sin probabilidades de lluvia. Para Sinaloa sale el sol con 26 grados por la tarde, pero recuerde que baja la temperatura durante la mañana y en la noche hasta los 5 o 8 grados, así que abrigarse muy bien si usted sale de casa desde muy temprano y obviamente también regresa a su casa noche. Baja California Sur, 22 grados, totalmente soleado. Vemos que para este día sale el sol para muchos lugares, así que hoy vamos a poder disfrutar este viernes, comienza el fin de semana. Recuerda realizar actividades al aire libre, hay que aprovechar este solecito. Baja California, 22 grados, totalmente despejado el cielo. Sonora, 24 grados también, totalmente soleado para esta tarde. Recuerde que para Chihuahua subió la temperatura. ¿Por qué? Porque el día de ayer se encontraban en 19, 20 grados. Para este día, 23 grados, pero totalmente despejado el cielo. De este lado, para Coahuila, por fin se despidió de la lluvia, de la nubosidad. Así que a dejar los paraguas en casa, a sacar el protector solar, totalmente soleado, 24 grados, como máximo. Temperatura. Nuevo León, 28 grados, también totalmente soleado. Tamaulipas bajó la temperatura, se encontraban ya en 37, 38 grados, 29 grados, pero despejado el cielo. Para el centro y el Bajío, ¿qué es lo que les espera? Vamos con Nayarit. Podemos ver que el solecito sale para este día. También ya se despidió de la nubosidad, de las lluvias como la semana. Toda la semana hubo lluvias, así que podemos disfrutar de este viernes, 31 grados como máxima temperatura. Aguascalientes, 28 grados, totalmente soleado. Michoacán, 26 grados, también despejado el cielo. Guanajuato, parcialmente nublado, pero no se preocupe porque no hay probabilidades de lluvia para este viernes, fin de semana tampoco, 28 grados. Por la tarde, recuerde que baja la temperatura hasta llegar a los 12, 15 grados durante la mañana y la noche. Querétaro, 31 grados como máxima temperatura, despejado el cielo. Hidalgo, 26 grados. Y Ciudad de México continúa con los 29 grados como toda la semana. Estuvo entre los 28, 29 grados y despejado también el cielo. Más a detalle, en la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera? Iniciamos la mañana con la mínima temperatura de 11 grados. Continuamos en estos 11 grados que ascenderán hasta llegar a los 27 grados como máxima temperatura. Hay 0% de probabilidades de lluvias, así que podemos dejar los paraguas en casa a disfrutar de este viernes. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, ¿qué es lo que les espera? Fíjense que iniciaron la mañana con la mínima temperatura de 9 grados. Continúan en esos 9 grados que le digo que ascenderán hasta llegar a los 28 grados como máxima temperatura. Recuerde que después de las 5 o 6 de la tarde baja la temperatura hasta llegar a los 9 grados con una sensación de 5, así que abrigarse muy bien por la noche. Probabilidades de lluvias hay 0%, así que a disfrutar de este viernes, maneje con mucha precaución y a dejar los paraguas en casa. Así las condiciones, vale, tanto para el país, para Puebla, para Tlaxcala. No me despido mientras regreso contigo.